El Ayuntamiento de Ciudad Real está culminando el proceso participativo abierto en los tres anejos, en los que los propios vecinos se han encargado de decidir cuál va a ser la próxima inversión a acometer por el consistorio en cada uno de ellos, con las votaciones celebradas este pasado fin de semana, cuyo resultado ha dado a conocer la responsable de participación ciudadana. En las casas, eh, la propuesta que más apoyo ha obtenido ha sido un semáforo en la travesía en Valverde, en la pedanía de Valverde, eh, la propuesta que, que más que más que más apoyos ha tenido ha sido una la reorganización y reestructuración de, de la plaza que está situada en la, en la calle Altillo con esquina a martillo, y por último en la poblachuela ha sido el proyecto de la iluminación de un tramo parcial dentro de, de la calle Camino del Campillo. Mar Sánchez ha asegurado que esta hoja de ruta participativa abre un camino con los anejos que tendrá reflejo en los siguientes presupuestos. Una participación que además este fin de semana tiene otra cita importante en Valverde. El domingo se abren las urnas para decidir al nuevo alcalde pedáneo de entre las cuatro candidaturas presentadas. Tanto en las casas como en la poblachuela no habrá elecciones al haberse presentado un solo candidato. Y por otra parte, la edil de participación ha informado de la celebración este sábado 2 de diciembre en la casa de la ciudad de una nueva edición del Participa Lab. En el que como novedad se ha querido contar con otro tipo de colectivos para seguir construyendo ciudad entre todos. Este equipo de gobierno y nuestro alcalde don Francisco Canizares tiene muy claro cuál es la ruta de, en cuanto a participación ciudadana de, de este equipo de gobierno. Está siendo un trabajo desde luego muy muy gratificante personalmente. Está siendo además un trabajo muy intenso y con un compromiso firme de, de gestión compartida. Desde un diálogo constructivo y que además nos va a permitir hacer una ciudad real mejor y una ciudad real entre todos. Desde las 9 de la mañana se sucederán diversos talleres de interés para los colectivos y la reunión de asociaciones se celebrará a mediodía.